Bueno, haciendo una recapitulación rápida de lo que estuvimos viendo en estas 2 semanas, en estos 2 programas anteriores. En el primer programa no hicimos una introducción básicamente, propiamente dicho, de un tema en particular, ya que tuvimos la inauguración, ¿se acuerdan? Del lanzamiento oficial de este espacio con un invitado especial. En aquella oportunidad nos acompañaba el pastor Freddy Almada, que nos dio una introducción, un poco su pensamiento también con respecto a la Biblia. Nos comentó dónde él está sirviendo, cuáles son sus actividades actuales, y también obviamente dio el puntapié inicial como corresponde, que sería con esa oración que él encomendó a Dios y dispuso para que todo lo que enseñemos aquí realmente se ajuste a su perfecta y santa palabra. Y es por eso de que ese día hicimos, a continuación de esa entrevista que tuvimos con él, un resumen general de lo que es la Biblia, de este maravilloso compendio de 66 libros, de esta biblioteca que Dios nos entregó y nos legó con un propósito. Vimos también eso, cómo se fue formando. Ya en el segundo programa ya nos adentramos un poquitito más en la parte más técnica y académica, y estuvimos revisando básicamente aspectos técnicos de la Biblia, su formación, cómo nos llegó, en qué tipo de idiomas se utilizaron. Vimos el tema del hebreo, el origen del arameo, vimos todo lo que es la región de la Mesopotamia, cómo se fueron, digamos, cómo se fue progresivamente revelando todo aquello que Dios tenía preparado para nosotros hasta llegar hasta nuestras manos hoy, incluso en una aplicación de celular. Y eso fue básicamente lo que estuvimos viendo en el programa anterior, que, dicho sea de paso, para los que no sabían, esto está totalmente grabado y está disponible para todos ustedes, tanto en nuestra red social Facebook como también en YouTube, para que lo puedan revisar, chequear y compartir con quien absolutamente quieran. Y si por ahí les sirve y quieren usar en algún grupo de estudio bíblico o en algún ministerio, sin problema lo pueden utilizar. Así es que no hay ningún inconveniente. Buenas noches también acá, ya se agregó Ivonne Mareiro. Buenas noches, Ivonne. Bueno, entonces vamos a dar paso hoy. Hoy vamos a hablar un poquitito siguiendo otra vez esa continuidad. Ya no vamos a hablar netamente de la parte idiomática. Hoy nos vamos a meter un poquitito ya en aquellos aspectos que tienen que ver con la autoridad de la Biblia, que es lo que básicamente estuvimos, uno de los aspectos que estuvimos mencionando en el primer programa. Nuestro objetivo básicamente de este primer mes de programa es conocer un poco de manera general a este material en el cual pretendemos estudiar y conocer de acá hasta que el Señor diga, ¿verdad? Y es primeramente que es por eso creímos conveniente de poder profundizar en aquellos aspectos que de repente medio no se conocen de este material, que es sumamente particular y singular. Y algunos de esos aspectos hoy los voy a estar mostrando y demostrando con la misma Biblia y con también algunos documentos externos a ella. Así es que si estamos listos, si tienen su Biblia a mano, papel y lápiz, como siempre les mencioné, para ir anotando las citas y puedan ir después ustedes chequear y volver a leer y meditar en ella, entonces yo creo que estamos listos como para poder dar inicio a la clase del día de la fecha. Entonces, hoy lo que vamos a ver es básicamente tratar de demostrar por qué la Biblia es la palabra de Dios. Ese básicamente va a ser el tema del día de la fecha. ¿Por qué decimos o por qué los cristianos afirmamos de que este material es la Biblia de Dios? ¿Simplemente lo decimos por decir o realmente hay pruebas que sustenten esta afirmación, ¿verdad? Una afirmación bastante atrevida, ¿verdad? Porque si nos ponemos en la vereda de otros credos o de otras filosofías y religiones, sería como desacreditar absolutamente todo lo demás. De hecho, así lo es. Pues bien, el Dios que tenemos es un Dios que no se maneja y no camina en aguas grises. Con él, para él tiene que ser o negro o blanco, cielo o infierno. Es un Dios que maneja siempre extremos y nos insta a tomar una decisión. De hecho, Jesucristo en un pasaje dijo: quien no está conmigo está en contra de mí. Así de extremo es el Señor Jesucristo. Así que su palabra
revela de manera contundente y tajante su carácter y su contundencia a la hora de expresarse acerca de su palabra. Y hoy vamos a ver justamente este tema. Creo que es sumamente interesante. No sé si alguna vez lo habrán planteado de esta manera, de plantearse por qué la Biblia es lo que dice ser que es, la palabra de Dios. Y bueno, entonces avancemos al respecto de este material que tengo preparado para ustedes. Hicimos un resumen ya en la introducción y tratemos de imaginarnos de poner, por ejemplo, en una balanza, al lado izquierdo de una balanza, todos los libros sagrados que existen de otras confesiones, como por ejemplo, por decir, las doctrinas y convenios y la perla de gran precio de los mormones, el Ramayana y los Vedas de los hindúes, el Sishu, el Shuksi de Confucio, el Tripitaka, el Lotus Sutra y el Kanjur de los Budas, del budismo, el Corán del Islam, etc. En fin, pongamos a la izquierda una balanza todos estos libros sagrados y pongamos a la derecha la Biblia únicamente, y vamos a corroborar de que ninguno de estos libros sagrados, ninguno absolutamente, a diferencia de la Biblia, contiene nada de historia, ni geografía, ni genética, ni ciencia, ni medicina, ni biología, ni psicología, ni antropología, ni poesía, literatura, etc. Lo que sí está contenido en la Biblia. Quizás vos nunca escuchaste esto. Y hoy, en este programa, en este capítulo, vamos a demostrar con la Biblia de que eso es así. La Biblia no solo contiene los registros más antiguos de la historia, de la arqueología, de la genética y de la ciencia, sino que además la Biblia nos demuestra a través de la arqueología y de la misma ciencia que las cosas ya escritas hace más de 4.500 años por Moisés y también por todos los demás escritores son, a la luz de la arqueología, de la historia, de la geografía, absolutamente verídicos. Hoy en día se están, bueno, ya desde hace mucho tiempo, pero inclusive hasta hoy, existen todavía excavaciones científicas, generalmente impulsadas por grandes universidades, no necesariamente cristianas, incluso también de una fe distinta o de ningún tipo de confesión, en donde utilizan la Biblia como una especie de guía para hallazgos arqueológicos, para la búsqueda, y se han encontrado muchísimos. Y hay arqueólogos que son sumamente renombrados, que en varias oportunidades han declarado no creer en Dios, negar la existencia de Él, pero sin embargo, utilizando la palabra de Dios, la Biblia, han encontrado y han hecho hallazgos impresionantes que hoy en día forman parte de aquellos documentos históricos tan importantes que están en los museos más prestigiosos del mundo y también universidades. Y es en ese trajín de búsqueda en donde ellos terminaron por convencerse a sí mismos de que realmente la Biblia tenía la razón y de que evidentemente este Dios sobrenatural que nos dejó este material sobrenatural que sirve para muchos de guía y de mapa realmente no tiene otra forma de explicarse más que llegar a la conclusión de que tiene un origen divino. Jesucristo mismo dijo: los cielos y la tierra pasarán, dijo en 24:35. Y para los que no saben, hay unas leyes que sustentan el universo que se llaman las leyes de la termodinámica y de la entropía. Y hay una ley que se llama, la segunda ley de la termodinámica se llama la ley de la entropía. Dice que todo lo que existe está sujeto a destrucción, es decir, a la oxidación, al deterioro. Nada sabemos que dura, los alimentos se descomponen, nosotros mismos todos los días estamos muriendo celularmente, o sea, estamos envejeciendo. Las cosas materiales, ni qué decir. De hecho, por eso tan en boga está el tema de consumir antioxidantes, ¿verdad? Eso es básicamente se ajusta a la segunda ley de la termodinámica, que es la ley de la entropía. Y Jesús dijo: los cielos y la tierra pasarán, refiriéndose a esto, pero después agregó, usando un pasaje del Antiguo Testamento de Isaías 48, en donde unió básicamente ese dicho diciendo que
mas la palabra de Dios permanece para siempre. O sea que con eso está diciendo que todo, absolutamente todo, todo lo que conocemos en este mundo a nivel material va a terminar, se va a envejecer, va a morir, pero la palabra de Dios, la Biblia, permanece para siempre. Es por eso que sigue siendo tan actual en el tiempo que sea y en donde sea que se lea y en el idioma que sea y ante la situación que sea. Es un libro, es un material, es un mensaje que realmente para cada uno termina siendo personal y actual. Es por este motivo y muchos más que vamos viviendo a lo largo de este programa, es que los creyentes, los cristianos de todos los tiempos, afirmamos y creemos de que la Biblia es la palabra de Dios. No es simplemente porque alguien nos dijo, es porque es sumamente demostrable de que tiene un origen divino y que es singular y es muy particular en comparación a otros libros sagrados de otras confesiones. Tenemos evidencias de lo que estamos diciendo, y la primera de ellas podríamos hablar acerca de su singularidad y su unidad. Después tendríamos también el testimonio del diluvio universal, que es todo un tema muy apasionante que vamos a ir viendo desde un enfoque de la apologética. ¿Qué es este término tan raro? Bueno, es básicamente una manera de demostrar y de defender la fe ante los ataques que normalmente se recibe la Biblia acerca de su veracidad, acerca de su autenticidad. Después están las evidencias científicas, que existen muchísimas, evidencias médicas. Hoy vamos a ver algunas cosas de esas, y a los estudiantes de visita médica que nos acompañan les van a entender bastante bien lo que voy a mencionar y lo que les voy a demostrar, especialmente aquellos que ya dieron algo de anatomía y farmacología. Y las propias enseñanzas de la Biblia también son evidencias de que realmente esto no pudo haber tenido un origen humano, sino más bien divino. Entonces, básicamente, en esas categorías vamos a ir avanzando, no solo en este programa, sino también en el siguiente probablemente. Bueno, las evidencias como introducción, podemos hablar de que la Biblia, la palabra de Dios, es exacta. Tiene una exactitud científica. Es muy importante esto aclarar, porque siempre hay una tendencia de explicar la fe o la Biblia separándola de la razón y del sistema cognitivo que tenemos los seres humanos, y es ese el principal motivo por el cual de repente los creyentes recibimos ataques de aquellos que no creen en un Dios verdadero, en un Dios invisible, en un Dios bíblico, etcétera, etcétera. Porque para ellos solamente lo que es demostrable físicamente, que es lo que básicamente es la ciencia, es realmente creíble. Pero la Biblia no tiene ningún inconveniente con la ciencia, al contrario, la ciencia respalda a la Biblia a través de todo lo que se va demostrando con los adelantos científicos que se van sucediendo a lo largo de todos los tiempos. Y algunas de esas vamos a ir viendo en este programa, y otras un poco más profundas ya en los programas que siguen. Por ejemplo, si vos tenés tu Biblia ahí a mano, me gustaría que abras en el libro de Job. En el capítulo 26 hay un versículo 7, Job 26:7, en donde básicamente ahí podemos hacernos la primera pregunta: ¿cómo Job supo en ese tiempo? Y ya cuando hablemos del libro de Job van a darse cuenta de que estamos hablando de un libro bastante antiguo. ¿Cómo Job pudo saber, cuando declaró eso que declaró, de que la Tierra, el planeta Tierra, colgaba, o sea, estaba suspendido en el espacio, que no había absolutamente nada que lo sostenga? En la antigüedad hay gente que pensaba que el dios, algunos de los dioses griegos sostenían la esfera de la tierra, otros pensaban que pendía de un hilo, y esas eran las explicaciones que le buscaban los antiguos, hasta que en la edad moderna, con la astronomía y con los viajes espaciales, se pudo corroborar, y hoy para nosotros es sumamente básico saber de que el planeta Tierra y todas las otras esferas celestes, los otros planetas, están suspendidos en el espacio
sin que nada le sostenga, ¿verdad? Bueno, ahí en Job 26:7, como quisiera que interactuar con alguien para que lea, pero lamentablemente no es posible por este medio, dice bien claro, él, refiriéndose a Dios, cada vez que usted aparece en la Biblia, este pronombre él en mayúscula, se está refiriendo a Dios. Él, o sea, Dios, extiende el norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Qué singular, ¿verdad? Podríamos decir, ah, qué casualidad, ¿verdad? Sí, podría ser una casualidad, pero convengamos de que hay bastante similitud y convengamos de que esto está escrito muchísimos miles de años antes de que el ser humano ni siquiera logre volar. No estamos hablando lo de traspasar, digamos, la atmósfera. Después, si nos vamos unos libros más ya a la parte de los profetas y buscamos Isaías capítulo 40, versículo 22, ahí podemos ver de que Dios, a través del profeta Isaías, manda el siguiente mensaje y dice: él, otra vez en mayúscula, hablando de Dios, está sentado sobre el círculo de la tierra. Atiendan este término, círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Ahí otra vez, él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Los científicos en los días de Isaías, por supuesto que desconocían de topografía de la tierra. Y esta palabra círculo aquí, si nos vamos al original hebreo, significa literalmente globo o esfera. ¿Cómo pudo saber el profeta Isaías que Dios se sienta sobre el círculo de la tierra? Es la pregunta. ¿Cómo sabía que era círculo? Bueno, esta es solamente la única explicación que los creyentes podemos dar, es que fue una inspiración divina de Dios al profeta Isaías para que él lo plasmara en este libro que está incluido dentro de los 66 libros de la Biblia. Muy bien, pero podríamos todavía decir que es también otra coincidencia. Otro factor, aparte de lo científico, es el aspecto histórico. Es muy importante porque la Biblia también se utiliza como un documento de historia. Asimismo, como dice Lalo acá, me está diciendo, la Biblia es un yunque donde se gastaron muchos martillos. Exactamente. Imagínate tanto que se le quiere golpear, ¿verdad? Es un yunque a quien se le golpea permanentemente tratando de destruirla, pero finalmente termina gastándose el martillo porque no hay manera, no hay forma, es algo inútil, ¿verdad? La Biblia es corroborada permanentemente mediante la precisión histórica. Voy a contar un pasaje que no es muy conocido, por lo menos no se utiliza mucho así a nivel coloquial, pero como tiene evidencia histórica, por eso lo utilicé como ejemplo. Si nos vamos al libro de Daniel, en el capítulo 5, todo el capítulo 5 narra una historia acerca de una escritura en la pared, así básicamente se le conoce. ¿Y qué es lo que trata? Bueno, Belsasar era uno de los protagonistas de este capítulo 5 de Daniel. Era el anfitrión de un banquete, de una cena, ¿verdad? Que tenía miles de líderes de las comarcas aledañas. Y había también, por supuesto, cada uno con sus respectivas parejas, sus damas. Y de repente, así en medio del banquete, aparece una mano, imagínate una mano así, sola cortada. Para los que vieron alguna vez la película, la serie Los Locos Adams, no sé si se acuerdan, había una mano que caminaba sola, ¿verdad? Imagínate, apareció una mano que de la nada apareció y empezó a escribir en la pared. Bastante loco, muy difícil de creer, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, muy ciencia ficción. Pero eso habla la Biblia en el capítulo 5 de Daniel. De hecho, vamos a leer versículo 5:5, dice: en aquella misma hora, dice,
aparecieron los dedos de una mano de hombre, o sea, clara, que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del Palacio Real, y el rey veía la mano que escribía. Tienen que leer todo ese capítulo 5, es realmente apasionante. Pero solamente tomé este versículo para sustentar lo que viene ahora. Según la opinión, obviamente, de los historiadores, basándose en los escritos de Babilonia que se encontraron a través de los hallazgos arqueológicos, ellos afirman de que esto no pudo haber sucedido nunca, por el hecho de que los últimos registros que se tiene del último rey de Babilonia no fue este Belsasar, sino fue un hombre llamado Nabonidas. Entonces ellos concluyen de que la Biblia está errada, ¿verdad? Porque no existe ningún registro de un tal rey Belsasar. Entonces, caso cerrado, sencillo. ¿Pero qué pasó? Fue progresando la arqueología y en 1853, imagínate, 1853, una inscripción que salió en una piedra angular de un templo construido por Nabonidas, por este mismo que ellos aluden, para el dios Ur, que era un dios de los tantos que tenían los babilonios, fue encontrada. ¿Y sabe qué decía la piedra? Bueno, esto ya es un hallazgo arqueológico corroborado. Dice que yo, Nabonidas, rey de Babilonia, ahí se confirma que es rey, no pequé contra ti, y que la reverencia hacia ti more en el corazón de Belsasar, mi primogénito favorito. De otras inscripciones se aprendió que Belsasar, que era el que nosotros estamos hablando, y este Nabonidas correinaron. Nabonidas viajaba mientras Belsasar se quedaba en casa para gobernar el reino. Era como una especie de presidente interino, ¿ok? Ahora que sabemos que Belsasar y Nabonidas fueron correinantes, dos reyes que se alternaban en el reino, tiene sentido, obviamente, que Belsasar haya dicho a Daniel de que él sería el tercer señor del reino, o sea, el tercer gobernante. Así es que con esta historia tan loca, tan así caída de los pelos, se puede corroborar de que realmente el Belsasar existió y no así como los historiadores antes de 1853 lo afirmaron. Nuevamente la Biblia tenía razón. Otro aspecto muy singular de la Biblia es su unidad, la unidad de la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia se lee como un solo libro. Existe una unidad increíble. La Biblia es un libro, ya dije en varias ocasiones, repito, compuesto por 66 libros, que fue escrito como mínimo por 40 diferentes autores a lo largo de aproximadamente 1600 años en 3 continentes y en 3 idiomas diferentes. Estos autores, tenían de profesión distinta, eran de culturas diferentes, jamás se pudieron haber conocido por el tiempo, obviamente, que tenía en esos 1600 años de separación entre uno y otro. Por ende, podemos llegar de que la Biblia es como un hermoso templo de la verdad que no se contradice absolutamente ni teológica, ni moral, ni ética, ni doctrinal, ni científica, ni históricamente, en ninguna forma se contradice. Aunque hay, por supuesto, gente que dice que la Biblia se contradice, porque agarran un pasaje acá, agarran otro pasaje acá y dicen cuál es lo que tiene la verdad acá, cuál es lo que está bien, porque este dice tal cosa y dice el otro tal cosa. Lo que pasa es que esa gente o buscan solamente ridiculizar la Biblia, o literalmente, que es la versión que yo más creo, no sabe y no conoce cómo se maneja la Biblia. Entonces, básicamente, saca su conclusión así de manera muy simple, ¿verdad? Bueno, la unidad, entonces, es otro aspecto. Acá les puse una imagen justamente, básicamente, para poder entender por qué siempre les digo
de que Dios nos legó como una biblioteca de 66 libros, ¿verdad? ¿Vieron? Ahí está, sería un estante con todos los libros, tanto desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y cada uno de estos libros, si Dios permite, vamos a analizarlo libro por libro, capítulo por capítulo, por lo menos aquellos pasajes más, no sé si importante, porque no quiero restar importancia a ninguna parte de la Biblia, pero por lo menos más trascendentes y más controversiales, que por lo general suelen ser sujetos de confusión o de controversias entre los detractores de la Biblia, para que ustedes aprendan también a defender su fe, que es un mandato también de Dios para nosotros. La profecía también, el aspecto profético de la Biblia también es algo que no se puede obviar, obviamente. La Biblia es un único libro, atiendan bien lo que les voy a decir, único libro en el mundo que posee profecía exacta. Hay muchos otros que hablan de profecía, de hecho está el famoso Nostradamus, por ejemplo, ¿verdad? Que está tan en boga, ¿verdad? Cada vez que ocurre así alguna actividad o algún acontecimiento de nivel mundial, siempre se lo menciona, etcétera, etcétera, ¿verdad? Como gran autoridad. Pero bueno, muchísimos años antes que Nostradamus, ¿verdad?, la Biblia ya estaba profetizando, y la profecía de la Biblia no es cercana, es exacta. Esa es lo impresionante que tiene la Biblia. Cuando, por ejemplo, nosotros leemos las muchísimas profecías que hay en la Biblia, es fácilmente asombrable, o sea, asombrarse, no hay forma de quedarse de quedarse indiferente a lo que se puede corroborar, ¿verdad? Por ejemplo, existen nomás ya casi como 300, por llamarlo de una manera, nunca lo conté, pero dicen los eruditos que más o menos hay como 300 profecías precisas, esa es la clave, precisas referentes al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Obviamente, muchísimos años antes de que ni por si acaso se esté pensando en la venida de un Mesías. Que 100% de esas profecías fueron cumplidas con una increíble exactitud, porque las profecías contenían detalles sumamente atrevidos, por llamarle de una manera, ¿verdad?, extremos, y yo creo que el único objetivo de eso era simplemente para que Dios se glorifique y para que nadie dude de que solamente Él pudo haber sido quien inspiró eso. Decir que fueron cumplidas por coincidencia, honestamente, es una astronómica imposibilidad. Yo creo que creer eso es mucho más complicado que atribuirle a Dios este punto. Entonces, también el aspecto profético es un aspecto a tener en cuenta. A ver qué dice acá Ivón, dice: pero el Antiguo y el Nuevo Testamento, yo creo que se contradicen las palabras escritas, profe. Te vamos a demostrar, Ivón, con los estudios que vamos a ir haciendo, de que no se contradicen, ¿ok? Y es más, busquen ustedes aquellos pasajes que creen que se contradicen o que de repente alguien menciona, pero acá hay esta cosa, y pónganme acá durante el programa y vamos a ir analizando. Ningún inconveniente. La Biblia se explica sola, no hay ningún inconveniente. Acá dice: el Antiguo Testamento desde que era chiquitita leía y no entendía, el Nuevo Testamento sí se entiende bien lo que viene a decirnos Jesucristo. No, el problema con el Antiguo Testamento, como ya expliqué en los temas anteriores, primero es que se manejaban primero su antigüedad, su idioma original, ¿verdad? La cultura, porque cuando hablamos de idioma no solamente estamos hablando de un idioma, estamos hablando de una cultura y de una forma de un pensamiento, ¿verdad? Y hay que entender que ese Tanakh que yo les había hablado, la ley, la Torá, el Ketuvim y el Levirín, todo fue dirigido primariamente al pueblo de Israel, al pueblo judío. Y nosotros hemos recibido eso como herencia, ¿verdad?, a través del Señor Jesucristo, ¿verdad?, que obviamente tiene ese origen, ¿verdad?, por el linaje de David. Y después lo complementamos, obviamente, con el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, que es lo que realmente nosotros más utilizamos, y por eso que vos mencionás de que es mucho más entendible. Bueno, entonces, siguiendo
podemos también hablar y decir que la Biblia también es actual y a la vez es eterno. Justamente recuerdo que en el programa, uno de los programas, alguien dijo de que ese pasaje que habíamos utilizado inicialmente parecía una crónica de un telediario, de un noticiero del día de hoy, ¿verdad? Cuando estaba describiendo a los hombres, al perfil del hombre de los postreros tiempos. Y estábamos viendo de que el 100% de lo que ahí dice, hoy nosotros podemos ver en la mayoría, por lo menos, del comportamiento de la población mundial. Y es por eso que podemos decir y afirmar de que es actual, ¿verdad? La Biblia no es el famoso libro del mes, no. Es el libro de los siglos por los siglos, ¿verdad? Primera Pedro 1:25, un pasaje muy utilizado, dice que más la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. El apóstol Pedro estaba afirmando, acá no se nota ningún tipo de duda al realizar una afirmación como la que afirmó, ¿verdad? Ningún libro, nunca, jamás, en toda la historia, ha tenido tanta oposición como la Biblia. Oposición, rechazo y persecución. Oposición, rechazo y persecución. Los hombres se han reído, se han burlado, la han ridiculizado y no se cansan hasta hoy día de hacerlo. Tan aplicable es hoy la Biblia como lo fue en antaño, en la era medieval, en la era moderna, en la era posmoderna, en todos los tiempos. Y va a seguir siendo. O sea que no es un libro que pasó de moda como algunos lo tildan. Es tan majestuosamente profunda que un erudito, o sea, una persona sumamente preparada y entendida en estos temas, puede nadar en ella y nunca tocar fondo. O sea, nunca va a poder llegar a decir, mira, ya sé todo, ya entendí todo, ya por fin ya llegué a la conclusión de que hay cuatro temas, ya sé todo lo que funciona, cómo funciona este tema. Imposible. Porque su autor, o sea, Dios, es imposible conocerlo profundamente y todo. Toda su dimensión es algo que no vamos a poder realizar nunca. Es tan profunda, pero maravillosamente también es poco profunda que un niño, una criatura, puede venir a ella, toma agua y no se ahoga. Esa es la preciosa palabra de Dios. La palabra de Dios hay que conocerla, después hay que creerla y por supuesto hay que vivirla, porque es verídica. Hay que conocerla, creerla y vivirla. Y creo que el segundo y el tercer punto es donde más se nos complica a todos los seres humanos, y hay una explicación bíblica también para eso que vamos a ir viendo a lo largo de estos capítulos cuando revisemos libro por libro. Otras evidencias que podríamos mencionar, de la cual habla y menciona la Biblia, por ejemplo, habla de la cura correcta para las enfermedades. ¿Cómo podría la Biblia saber eso de enfermedades actuales? La evidencia arqueológica, como ya mencioné, a través de los hallazgos que se van realizando. La historicidad de Jesús, el hecho de que Jesús no fue simplemente un personaje de fábula como algunos pretenden, no. Jesús fue un personaje histórico, corroborado científicamente, por llamarlo de una manera, históricamente. Hay muchos autores extrabíblicos que hablan y mencionan otros libros sagrados también, incluso el de los judíos, incluso el Corán de los musulmanes, del Islam. O sea, nadie niega ni duda de que el tal Jesucristo de Nazaret existió. El problema que tienen con él es con su declaración de haber dicho
y haber afirmado ser el Hijo de Dios en la tierra, o Dios hecho hombre, peor todavía. Ese fue el problema que él tuvo con todo el resto de la humanidad, ¿verdad? Entonces, pero de su existencia y de todos los milagros que hizo y de todo lo que caminó y de los 33 años que estuvo en la tierra, no hay absolutamente ninguna duda, porque los libros de historia, los autores históricos, inclusive ateos como Flavio Josefo, por ejemplo, a quien les invito a que le lean, lo afirman todo prácticamente de lo que los evangelios hablan de Jesucristo. La prueba científica también que vamos a ir viendo, la singularidad y la unidad de la Biblia que ya mencionamos, la prueba profética también, la supervivencia ante las persecuciones, otro detalle no menor a tener en cuenta, el principio de causa y efecto. Este es un tema que vamos a tocar todo un capítulo aparte. El evangelio que va a todo el mundo, o sea, cómo se disemina un mensaje y se mantiene a través del tiempo, y hoy en día con estos medios que tenemos se viraliza y se expande de manera impresionante a cualquier parte del mundo, en cualquier uso horario y en cualquier idioma. Y el propio desafío de Dios a los incrédulos, que es un tema también que vamos a tocar. Dios desafiándole a todos aquellos que se tienen el atrevimiento de negar su existencia y de ridiculizar su palabra, y ni hablar a su Hijo Jesucristo. Esas son también otras evidencias que vamos a ir mencionando y viendo, analizando punto por punto. Y otras así muy interesantes que pude también encontrar, es como ya les mencioné, el tema de que la Tierra flota en el espacio, como les dije, ¿verdad? En donde Job 26:7 habla de que él extiende el norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Acá Ivón ya está pasando, obviamente, sus pasajes. Ah, no, dice: en breve te envío mi hijo, tiene 6 y 3 años y los dos saben y entienden súper bien desde la historia de la creación. Todos los días les leo. Muy bien, excelente, Ivón. El mejor legado y mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos es justamente la fe, ¿verdad? La transferencia de la fe de generación en generación es la mayor posesión que puede tener el ser humano, ¿verdad? Todo lo demás pasa, y lo único que les va a mantener firme realmente en cualquier circunstancia es su fe en su creador. Así es que felicitaciones, Ivón, realmente entendiste, ese es el mandato de Dios para todos aquellos que tuvimos la bendición de poder ser padres y madres. Excelente. Bueno, siguiendo un poco, también podemos ver en Hebreos 11:3, en donde dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve hoy fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué está queriendo decir con esto? Que toda la creación se compone de partículas atómicas invisibles a nuestros ojos. O sea, todo lo que nosotros hoy estamos viendo, podemos tocar, que es tangible, fue hecho de lo que antes no se veía. ¿Ok? Nosotros no podemos ver una partícula atómica. Pero eso no quiere decir que no exista. Yo estoy acá rodeado de partícula atómica, de partícula, de molécula, de átomos. Sabemos que existe, la ciencia ya ha demostrado que existe. Pero no son visibles. No tengo la capacidad de vista como para poder ver eso. Necesito de instrumentos para ver eso. Bueno, la Biblia afirma de que todo lo que existe, todo lo que nosotros conocemos y vemos, fue hecho de lo que no se veía antes. ¿Se dan cuenta cómo este libro tan antiguo, tan pasado de moda, habla de cosas que para nosotros hoy ya es moneda común y lógicas, ¿verdad? Génesis 6:15 también habla de algo muy importante, porque Dios, a través de su siervo Noé, personaje sumamente conocido, inclusive para los niños, él le da en el capítulo 6, versículo 15,
le da la instrucción exacta, la dimensión, las medidas exactas que tiene que tener el arca. Y estas son dimensiones exactas. ¿Saben para qué? Para que todo navío o buque pueda obtener lo que se llama estabilidad acuática. O sea, para que pueda flotar. ¿Me explico? O sea, no fue simplemente una medida para que entren todos los elefantes y compañía y los animales. No, prioritariamente era para que eso flote. Hay que recordar que en esa época, antes de esto, de este acontecimiento, que también les cuento, ya está corroborado científicamente, históricamente también por otros libros, aparte de la Biblia, como el Gilgamesh, por ejemplo, que es también un libro que se encontró ya arqueológicamente en tablillas de arcilla, ¿no? En escritura cuneiforme, sumamente antigua, ya los sumerios, fenicios y compañía de la Mesopotamia, ya hablan de un relato muy similar a lo que habla la Biblia. O sea, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Es que la Biblia habla de hechos reales, no es fábula ni invento así de algún autor que estaba coreí por la vida, agarró y escribió nomás algo, ¿verdad? Perfecto, yo también puedo reescribir alguna historia, pero no sé si va a tener tanto éxito como tiene un pasaje bíblico y que va a trascender por más de 4.500 años. ¿Me explico? O sea, Génesis 6.15, Dios le dice a Noé, y de esta manera la harás, dos puntos, y ahí viene la instrucción, de 300 codos de longitud, era la unidad de medida que se usaba en ese momento. 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su ancho y de 30 su altura. Ahí ya le dijo tu idea. Después hay muchísimo más detalle que ustedes pueden leer en ese mismo capítulo, pero solamente me tomé este versículo para poder señalar y demostrar de que la estabilidad de los buques ya viene a través del primer crucero que hubo en toda la humanidad y que fue el arca dirigido por el almirante Noé, que era el encargado de navegar este primer buque con unos singulares pasajeros, dicho sea. Otro tema muy importante y que viene ahora demasiado a colación por lo actual, habla Dios en Levítico 15:13 y habla sobre el hecho de lavarse, o sea, higienizarnos en agua corriente, que no es lo mismo que hacerlo en agua estancada, ¿verdad? No es lo mismo agarrar y lavarte y que todos nos lavemos la mano en un mismo balde, ¿verdad? Hay que abrir la canilla y que corra el agua, ¿verdad? Vos ya entendés por qué es diferente, ¿verdad? Bueno, Dios se tuvo que instruirnos hasta en esto a los seres humanos. Mucho antes de que nuestros padres nos enseñen de que haya educación sanitaria en la escuela y todo ese tema, ya la Biblia ya habla en Levítico. Imagínense, uno de los cinco primeros libros de la Biblia, estamos hablando del Pentateuco, capítulo 15, versículo 13, dice lo siguiente: cuando se hubiere limpiado de su flujo, le está hablando a la mujer, el que tiene flujo, contará 7 días desde su purificación y ahí dice, y lavará su vestido y lavará su cuerpo, la ropa y su cuerpo en aguas corrientes y por consecuencia será limpio. Ahí ya Dios establece hasta el sistema de higiene para lavar la ropa. Antes el hombre acordó en el arroyo o en el río, allá al costado se lavaba la ropa. Claro, porque el agua corriente corre, pues. Luego la va y se va lo sucio. Si vos pones ahí en un estanque, ¿qué es lo que se va a lavar? O vas a mojar nomás, pero no se va a limpiar, porque no corre el agua. Para nosotros esto es hoy sumamente lógico, básico, y ya no entra en nuestra cabeza hablar al respecto. Pero ponete en la mente de personas de hace 4.500 años atrás. Entonces Dios tuvo que indicarle todo, porque si no se van a enfermar todos. Y le tuvo que dar las indicaciones. Y muchas otras más que están en ese mismo libro de Levítico. Pero ahí lo están todas las indicaciones. Ahí lo Dios se esmeró en dar leyes y reglamentos, ¿verdad? La industria sanitaria, gente.
tema de, básicamente, un tema fisiológico del cual nadie no nos escapamos, ¿verdad? También está en la Biblia. Deuteronomio 23, del versículo 12 y 13, habla al respecto. También Dios le dio indicaciones al ser humano de cómo realizar sus necesidades fisiológicas. Atiendan lo que dice. Tendrás un lugar fuera del campamento. ¿Qué quiere decir esto? Ellos pues eran nómadas, o sea, toda la hora se movían de aquí para allá. Y vivían en carpa, por llamarlo de una manera, ¿verdad? En tiendas, ¿verdad? Entonces ellos, la familia de fulano, vengan todos los familiares, cada uno en su carpa, y hacían su campamento. Bueno, vos te imaginas, estamos hablando de una cantidad importante de personas, no estamos hablando de así como un outdoor 100 personas. Estamos hablando acá de casi 1 o 2 millones, por ejemplo, algunos dicen los 3 o 4 millones, más o menos lo que tuvieron cruzando el desierto. Bueno, ahí hay mucha tela de discusión porque no se hizo un censo y la Biblia no menciona la cantidad. Pero convengamos que no eran 2 o 3 personajes que estaban haciendo outdoor training, ¿ok? Bueno, eran unos cuantos. ¿Vos te imaginas? De esa cantidad de gente, de repente queremos irnos al baño. ¿Cómo hace la idea? En medio del desierto no había baño público, no había disal, no había nada de esas cosas. Entonces Dios le dice, primero te vas a ir fuera del campamento, o sea, fuera de la zona en donde están todas las tiendas y las carpas y compañía. Ok. Tendrás también entre tus armas, armamento incluido entre tu herramienta, una estaca. Y cuando estuvieses allí afuera, o sea, cuando te fuiste para hacer tus necesidades, vas a cavar con esa estaca, que es la tierra, ¿verdad? Y luego al volverte, o sea, cuando ya terminaste todo y estás de regreso, vas a cubrir tu excremento. Ahí ya, más yo claro ya, por si haya duda de qué estamos hablando. Imagínense, hasta eso. Hasta de esos detalles que habla la Biblia. Porque la Biblia es un libro, es un material, el manual de instrucciones del ser humano. Hasta para hacer sus necesidades. Hasta eso. Detalles hay en la Biblia. No sé si alguna vez escucharon esto o leyeron esto, pero ahora ya lo saben. Ese es el origen de la industria sanitaria. Montes en el fondo del océano. Esto, hasta hace unos años atrás, y de hecho, hasta ahora sabemos que muchísimo todavía no se conoce lo que es el fondo del océano. Hay muchísimas cosas por descubrir. Cada vez se encuentran adelantos científicos, tecnológicos mucho más avanzados que logran llegar hasta cierto punto. Es por la presión que hay debajo del mar, ¿verdad? Inaguantable esa presión, ¿verdad? No es lo tanto la profundidad, sino el soportar y la oscuridad también de que existe en la profundidad, ¿verdad? Eso suelo ver y suelo escuchar por los documentales y películas científicas que hay, que todos podemos acceder. Y hay un capítulo donde también es sumamente así muy atractivo para los niños, ¿verdad? Principalmente la historia de Jonás y el pez, ¿verdad? Que no sé quién dijo que era ballena, pero en ningún lado aclara que es ballena, ¿verdad? Pero bueno, está bien. Jonás, este personaje, en el capítulo 2, versículos 5 y 6, él, por ejemplo, afirma de que él vio, literalmente por lo que dice acá, de que el fondo del mar había montes. ¿Montes? Vos imaginate montes cubiertos de agua. O sea, es lo que él, la manera que él pudo explicar lo que vio, ¿verdad? Y hoy en día sabemos que realmente es así, el fondo marino. Ahí justamente tienen una foto real de lo que es el fondo marino. Las aguas me rodearon hasta el alma, dice Job, rodeándome el abismo, lo oscuro ahí del mar, del fondo, era el abismo que no sabía dónde se iba. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos, atienda, cimiento es la parte más, la base de los montes, dice. ¿Cómo vio un monte bajo el mar? La tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre, mas tú me sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Claro, ¿quién te imaginaba que él iba a salir más allá? Y bueno,
noche salió. Se fue, apareció en una ciudad llamada Nínive, donde él no quería ir a predicar. Así que si Dios te dice vaya a predicar, anda nomás a predicar, porque los sistemas de delivery que tiene Dios no son muy convencionales, que digamos. Así que te aconsejo que si sentís ese llamado y esa, eso que tu raciocinio te va a decir, no, estás loco, ¿para qué? Pues vos no estás preparado para esto, esto no es para vos, ¿eh? ¿Cómo pico si vos sos pecador? Mil historias te dan en tu cabeza, pero por el otro lado, vos sabés bien que hay una voz, que algo que vos tenés que hacer, ¿verdad? Bueno, anda que nada y hacé nomás. Pero con la Biblia, no con lo que vos crees o pensás o sentís. Con la Biblia, deja que Dios hable, vos ponés solamente la boca, este elemento que Dios nos dio para poder comunicarnos, que nos diferencia de los animales, y habla. Deja abrir tu boca y que Dios hable lo que tenga que hablar. Vamos a leer por unos mensajes. A ver, Analí Gómez. Hola, Analí. Es un manual de conocimiento y a veces no sabemos interpretarla. No, siempre no sabemos interpretarla. No es a veces permanente, o creemos que estamos, que esa es la interpretación, y ahí ya empiezan las controversias. No puede ser tu interpretación, no, pero ustedes interpretan así, no, pero ustedes interpretan así. Es una guerra de interpretaciones. Creo que al fin y al cabo ni el uno ni el otro no hace nada. Por lo menos esa normalmente suele ser como termina todo. De la manera que contás, profe, parece súper fácil interpretar algunos versículos. Y esa es la idea, Analí. Dios es un Dios práctico. Dios nos trajo la Biblia para complicarnos la vida. ¿Ok? Dios vino y nos... ¿Para qué nos va a poner algo que es imposible de entender? Sería una joda para la videomatch. O sea, lo que nosotros tenemos que depender de aquel que nos enseñará todas las cosas que es el Espíritu Santo. Número uno. Número dos, tenemos que hacer nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Estudiar. Si yo voy a estudiar medicina, si yo voy a ser médico, tengo que estudiar medicina, ¿verdad? Nadie en su sano juicio va a ir a agarrar y hacerse nomás el médico, entrar en un quirófano y empezar a intervenirle a un paciente para extirparle, no sé, un tumor. Solamente una persona psiquiátrica va a hacer eso. Pero uno en su sano juicio no se va ni a animar ni de casualidad a hacer eso, ¿verdad? O sea que si para ser médico tenés que estudiar, para ser ingeniero tenés que estudiar ingeniería, para ser arquitecto, arquitectura, para ser visitador médico tenés que estudiar. ¿Cómo pico para conocer todo lo que Dios, estamos hablando de la universidad de Dios, nos dicta? Para ser cristiano tengo que conocer y estudiar la Biblia. Tengo que entrar en la universidad de Dios y recibirme de la universidad de Dios. Entonces, no, ¿cómo pero se entiende de que un material, un libro, un documento tan antiguo, tan complicado, porque se tradujo de la traducción que nos llegó hasta ahora, que estaba en todos estos tres idiomas, que no existen los más porque son lenguas muertas, nosotros vamos a decir, sí, es así, nomás se entiende, ya, fácil. Y de esto depende nuestra vida actual y futura, encima. Te juro que es de loco. Es realmente de locos. El mundo en el cual yo también pertenezco, obviamente, está totalmente de cabeza. Esto es como agarrar una avenida principal y ir contra mano a 200 kilómetros por hora y pretender no rozarle a nadie. Así de ridículo. O sea, las consecuencias de desconocer esto son muchas, pero la principal es la perdición eterna de tu alma. Esa es la principal consecuencia de no conocer y no vivir, principalmente, más que conocer, mensaje, o esta carta, o 66 libros, como le quieras llamar, que vos tenés acá en tu mano, ahí mismo en tu mano, en tu celular. Y si no tenés, no sé qué hacer todavía sin tener. ¿Qué estás esperando? Jesús dijo: necio, hoy, esta noche vienen a pedir tu alma. O sea que no sabemos ni la hora. Puede ser mi último mensaje, y gloria a Dios si es mi último mensaje. Estoy dedicando las últimas horas y minutos de mi vida para predicar su palabra, no para hablando del último chisme del momento o del buroreí que todo el mundo habla. Para traducción de buroreí para nuestro amigo argentino, ¿cómo podría ser? Cosas o actividades sin importancia, banales.
triviales. Eso sería Wirori. A ver, Lalo, si tuvieron que enfrentarse a pueblos enteros para la guerra, de la pauta de que eran millones. Ah, da la pauta que eran millones. Exactamente. ¿Ustedes saben cuánta guerra tuvieron que enfrentar los israelitas, los hebreos, que eran cuando eso era, en ese tiempo, que estuvieron 40 años? ¿Vos te imaginas 40 años? Yo ni un fin de semana no quiero estar en el desierto, no sé vos. Pero 40 años, vos sabes lo que es no saber hacia dónde te va, no sabes dónde lo que es norte, sur, este, oeste, no entendés, te va al sur, y todo es igual. Una locura de hacer. Vos sabes lo que es estar 40 años, 40 años. Yo imagino, yo tengo 48. 40 de mí, 48 en el desierto. Y encima, ladrones. No había ningún buen vecino ahí. Todos eran gente que venía otra vez y te atacaban otra vez. Lo poco que tenías te querían quitar otra vez. Te querían robar. No, él no te robaban tus cosas nomás. Tu familia llevaba, tus mujeres llevaban para qué. No, ella cree que eran llevaban para este elemento decorativo. No. De todo lo hacían. Para enfrentarse a todo eso, como dice acá nuestro amigo Lalo, no puede, vos si son entre 10 locos no puedes hacer eso. Tenés que ser millones. Y aparte en esos 40 años, ¿cuántos se reprodujeron? ¿Cuántos hijos, hija tuvieron? ¿O crees que estaban ahí ellos orando nomás y alabando? No. O sea, usando tu sentido común, el más común de los sentidos. Ese es el mejor instrumento que Dios nos dio para entender su palabra. Y el que menos se usa. El sentido común, el más común de los sentidos que tenemos. Ese es el que vos tenés que apelar y usar. Dios no tiene ningún problema. Por eso nos dio la capacidad cognitiva a los seres humanos. Para pensar, razonar y llegar a la conclusión. Y eso hace de que tu fe sea firme. Y no sea así una fe débil. Para cuando venga la tormenta, que va a venir, sí o sí, está garantizado, está dentro del presupuesto que va a venir. Ahí está el que tiene fe débil, el que tiene una fe fuerte. El que tiene una fuerte dice como Pablo, yo sé en quién he creído. Bueno, a mí no me vino así, porque Pailla dijo, y yo ya creo por eso nomás. No, yo vi, yo leí, yo investigué, escudriñé y llegué a la conclusión de que la Biblia tiene la razón. O sea, Dios. Otro importantísimo y no menor detalle que vemos en la Biblia, en Levítico, también siempre en el mismo libro, capítulo 17, versículo 11 al 14, Dios ya avisa de que la vida del ser humano se encuentra en su sangre. ¿Escuchaste alguna vez murió desangrado? Nosotros los seres humanos tenemos 5 litros aproximadamente de sangre. O sea que si vos perdés esos 5 litros, fuiste, mamá. Así de simple. Si vos estabas sanísimo, impecable, tuviste un accidente, perdiste los 5 litros de sangre, no se te llegó a suministrar sangre durante el tiempo que se tendría que haber suministrado. Y chau, no contá el cuento. Porque la vida del ser humano se encuentra dentro de la sangre. Eso todos los científicos y médicos del mundo saben. Y mira dónde ya está el origen de eso, de dónde se sacó eso. Acá dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Cuando la Biblia habla de la carne, está hablando del cuerpo humano. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Bueno, ahí habla el tema de los sacrificios, que ahora no voy a entrar, pero vamos a hablar bien cuando entremos en Levítico, en Éxodo, Deuteronomio y todo ese tema. Ahora lo que simplemente quiero demostrarle que acá en Levítico habla y Dios aclara de que la vida del ser humano está en la sangre. Y en el versículo 14 dice, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Y después viene la consecuencia, cualquiera que la comiera será cortado. Por eso cuando vamos a comer un asado, cuando vamos a comer algo de origen animal,
ese animal se tiene que desangrar, se tiene que limpiar, se tiene que preparar, estacionarlo la carne. Y después recién. Estamos. Porque va a tener consecuencias para la salud. Todo, absolutamente todo. Ningún detalle se le escapó a Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador. Él es nuestro fabricante. Y este es el manual de instrucciones que vino con el producto fabricado por el creador. Así como cuando compras un celular o un electrodoméstico, trae su manual de instrucciones, ¿verdad? ¿Y qué hacemos con el manual nosotros? Ni miramos, al punto de que a veces se pierde el manual. Y cuando buscamos el manual, cuando hay un problema con el equipo, se desconfiguró, desastre. Che, ¿no viste el manual? No, no sé dónde está. Se fue. El manual de instrucciones de cómo tenemos que nosotros funcionar de manera correcta en todos los aspectos que está acá. Y no es solo durante la vida en esta tierra, sino también incluye la vida venidera, después de que pasemos a la eternidad. Ese es otro tema que vamos a hablar largo y tendido. Lo que hay después, de cuando tu corazón dice tic y ya no dice más tac, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Porque si vamos a sacar conclusiones, va a ser solamente basada en la Biblia. Ahora estamos viendo de la autenticidad de la Biblia, la autoridad de la Biblia, la importancia de la Biblia. ¿Por qué lo que todo es la Biblia? Porque es lo único que es real y verdad. ¿No te estás dando cuenta? Esto no es una cuestión de religión. Estamos hablando de cosas científicas, cuestiones médicas, sanitarias, astronómicas, del espacio, del fondo del mar, medidas de un buque. ¿Qué tiene que ver eso con religión? Todavía no hablamos de perdón, de arrepentimiento, nada de esas cosas. No, acá estamos hablando de cosas prácticas para demostrarle que esto no pudo haber hecho un ser humano. Esto alguien superior al humano tuvo que hacer. ¿Y quién mejor aquel que fabricó ese ser humano? Dios. El Big Bang, el Big Bang, una explosión, no vino con ningún manual. ¿Cómo íbamos a ver si no, cómo teníamos que hacer nuestras necesidades? Otro detalle muy importante: nuestro cuerpo, nuestra carne, eso está, todo el mundo sabe hoy en día, está hecho del polvo de la tierra. Vos cuando te vas a hacer este análisis, ¿qué te hace? Control D, te miden tu fósforo, calcio. ¿Qué son esos? Minerales. ¿Dónde están esos minerales? En la tierra, es más, en el polvo de la tierra. Es otra cosa. Ahí están. Todos esos minerales, magnesio, manganeso, todos esos son minerales que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Lo cual sustenta lo que dice Génesis 2:7 y 3:19. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ahí está, esa es la materia prima del ser humano. Y después en 3:19 dice: con el sudor de tu rostro, esa ya es la consecuencia del pecado, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Ahí está otra vez, por si haya duda. Pues polvo eres, y al polvo volverás. O sea que de polvo fuimos hechos, el primer Adán, la primera Eva, y de ahí todos los descendientes. Y cuando nosotros no morimos, nos ponen en un ataúd, o hoy en día, así que se facilita ya las cosas, ya cremación directamente, más rápido el procedimiento de volver al polvo. Y pero aunque no haga eso, igual ese va a terminar siendo polvo, se va a unir otra vez con todos los elementos de la tierra, cumpliendo así lo que dice la Biblia. Y la Biblia tenía razón. Entonces, creo que hay muchísimos otros más elementos, por supuesto, que podemos
mencionar, pero básicamente esos son algunos de ellos. Pero hay uno muy importante que preparé, que dejé acá aparte en otra presentación justamente, que quiero mostrarles, y con eso vamos a dar por finalizada la actividad del día de hoy. Básicamente me gustaría con esto terminar la actividad de hoy y decirles que abran sus Biblias si lo tienen, el Salmo 119. Este Salmo 119 es el capítulo más extenso de la Biblia, o sea, el de todos los capítulos que existen en la Biblia, el más largo de todos es el Salmo 119. ¿Y de qué habla el capítulo más largo? Habla de la excelencia de la palabra de Dios. Imagínate, o sea, Dios usa el capítulo más largo de su palabra para hablar de su palabra. De la más, y encima no, de la excelencia, de lo perfecto, de lo exacto, de lo maravilloso que es la Biblia. O sea, cualquiera diría que es un autobombo, ¿verdad? O sea, como decir, un marketing de pero sumamente sustentado en aspectos reales, ¿verdad? No es un marketing, no es que es como se suele decir, que es solamente una publicidad barata. Esto realmente tiene sustento. La Biblia dedica entonces el capítulo más extenso para hablar de ella misma. El capítulo más corto, si sabemos cuál es el más extenso, vamos a ver cuál es el más corto, es el capítulo anterior, el 118. En el 118. Y casualmente este 118 es el centro mismo de la Biblia. ¿Ok? Entonces, entre el más extenso, que es el 119, y el más corto, que es el 117, sabemos que se encuentra el 118, y este es el capítulo central de la Biblia. No central en cuanto a su importancia, bueno, sino en cuanto a la ubicación dentro de la Biblia. De eso estoy hablando. Acá tengo una demostración de lo asombroso de la estructura de la Biblia y lo divino que es. No sé, ojalá se logre ver bien. Si nosotros nos ubicamos acá, donde está mi cursor, estamos en Génesis 1. ¿Ok? De Génesis 1 hasta el centro que dijimos, Salmo 118, versículo 8 otra vez, hay 594 capítulos. Es cuestión de contar. 594 capítulos, de Génesis capítulo 1 hasta Salmo capítulo 118. Hay 594 capítulos. Desde el Salmo 118 hasta Apocalipsis 22, que es el último capítulo de la Biblia, hay 594 capítulos. Exacto, 594 entonces acá, 594 acá. La suma de los dos da 1188. 1188 capítulos tiene la Biblia. O sea, los 66 libros contienen 1188 capítulos. ¿Ok? Y Salmo 118:8, mira, cómo decir 1188. ¿Ok? Es el centro mismo de la Biblia. Esto parece coincidencia. Cualquiera diría, ay, Ale ya quiere jugar la lotería, esto parece como algo así. No, 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 para atender. Atender lo que pasa acá. Este pasaje central, ¿qué dice el tema? No es tanto el número. Vamos a ver qué dice Salmo 118:8. Y andate a tu Biblia y vas a ver qué dice. Mejor es confiar en Jehová, Dios. O sea, en su palabra, Biblia, que confiar en el hombre. Parece que si alguien organizó y armó esto, es un genio. Impresionante. No puede ser tan exacto, tan sumamente hasta en esos detalles. Estamos hablando de un libro, gente, antiguo. Nunca se olviden de eso. Hoy con la tecnología que tenemos, con las aplicaciones que tenemos, es una pavada hacer esto.
El Salmo 119, ¿atendés? Tiene 176 versículos. Ahora ya estamos dentro del Salmo 119. 70 peticiones hay dentro de ese, de esos 176. O sea, 70 cosas que el hombre le pide a Dios. 70 peticiones. Las 176 versículos están saturados de las siguientes palabras: ley de Jehová, palabra de Dios, testimonio, que es una manera que se le decía también en la Biblia en el Antiguo Testamento, dichos, mandamiento, juicio, todos son sinónimos de palabra de Dios. Solamente 7 versículos de esos 176 no nombra explícitamente alguna de estas palabras. Voy a decir que ese énfasis es porque realmente es importante lo que está queriendo decir. 176 versículos, de los cuales solo 7 no habla de la Biblia. O sea que evidentemente, al hacer mucho énfasis en eso, por algo ha de ser. El Salmo 119 tiene, dije ya, esto ya mencioné, en todo el Salmo 119 también podemos leer 4 interesantes preguntas. En el versículo 9, primero dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es, con la palabra de Dios. En el versículo 82, ¿cuándo me consolarás? Con la palabra de Dios. Versículo 84, ¿cuántos son los días de tu siervo? También la palabra de Dios responde. Y el 84 también, ¿cuándo hará justicia contra los que me persiguen? Interesante pregunta la que plantea el salmista. Ahora, sus primeros 8 versículos, ¿ok?, hablan de la felicidad de los que se agradan en la ley de Dios y con todo el corazón le buscan. Así arranca el Salmo 119, versículos 2 y 3. Felicidad de los que se agradan en la ley de Dios, o sea, en su palabra. Y de todo corazón le buscan. Ustedes, por ejemplo, le buscan de todo corazón. Ustedes acá están conectados un lunes a las 10 de la noche, cuando que a lo mejor tendrían muchísimas otras cosas más interesantes para hacer. Ustedes están acá porque de todo corazón le buscan. Quieren aprender, tienen sed y hambre de su palabra. Y evidentemente por eso Dios les trajo, les puso acá, organizó, alineó los astros para que vos estés conectado hoy acá. La exposición de tu palabra alumbra y hace entender a los simples, dice el Salmo 119-130. Y también 119-105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea que, ¿qué tenés que hacer cuando te va en la oscuridad? Tenés que tener una luz y no te va a tropezar, ¿verdad? Bueno, esto sería como una lámpara también, para andar tu vida, para que no te tropiece tan grande. Y si te tropezas, para poder aprender la lección. Salmo 119-130 dice, ordena mis pasos, ¿con qué? Con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. También esto nos habla de la verdadera fe salvadora, que coincide, como le dije, en su unidad con Hebreos 11:6, Romanos 10:17, Santiago 1:18 y 1 Pedro 1:23. O sea, no es un caso aislado de la Biblia. Y también Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y él es galardonador de los que le buscan. Pero en Romanos 10:17, ¿qué tiene que ver la fe con agradar a Dios ahí? Dice que la fe, la cual es necesaria para agradarle a Dios, es por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea que yo no puedo ser agradable para Dios si yo no conozco su palabra. No voy a poder tener fe verdadera, la que salva, la que es salvífica, la que realmente importa, ¿ok?, para poder ser salvo el día después a mi entierro, si yo no tengo Biblia. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque la Biblia dice. Así que Santiago 1:18 dijo que él, ¿se acuerdan? El mayúscula, de su voluntad nos hizo nacer, ¿por qué? Por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas.
Ese ya es para el que tuvo la bendición de nacer de nuevo, que también es un capítulo muy importante. Yo creo que no lo un capítulo, creo que un mes podíamos hablar de eso, pues una de las cosas centrales de la Biblia. Y siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, ¿por qué medio? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, según Primera de Pedro 1:23. Entonces la Biblia aporta luz en medio de la confusión, como vimos recién. También nos hace depender permanentemente de Dios en entender su palabra. Después recalca permanentemente y constantemente que el entender su palabra nos aporta integridad a nuestra vida. O sea, integridad, hablamos de ser una sola pieza, íntegro, no tenemos mil caretas, somos el mismo siempre, en todo momento, en todo lugar. Y también nos enseña sobre el contentamiento del cristiano, porque habla de que el sentirse pleno está en cumplir sus mandamientos, cosa que es locura para alguien que todavía no conoce a Dios. ¿Qué dicen los sabios de este mundo? Bertrand Russell, filósofo matemático ateo, decía y llegó a la conclusión, después de mucha persecución, la Biblia dijo: a no ser que demos por hecho la existencia de un Dios, la vida del hombre no tiene sentido. Jean-Paul Sartre, otro filósofo exitoso ateo, dijo: la vida es una broma pesada. Esa es la conclusión a la cual él llegó de toda su vida. Nietzsche, otro filósofo ateo, dijo que no se puede afirmar que Dios no existe y al mismo tiempo afirmar que existe moral, lógica o razón. La vida no tiene sentido, así de sencillo. Albert Einstein, físico alemán de origen judío, dijo que la vida de un hombre sin Dios no tiene sentido, y no solo lo convierte en un desdichado, sino que en un ser incapaz de vivir la vida. Estos no son gente que, personajes que estuvieron ahí chateando y mandando meme por WhatsApp. No, todos estudiaron en serio. Usaron más partes de ese cerebro que muchos de nosotros todavía no ni lo tocamos. Voltaire, otro filósofo y escritor, dijo que si Dios no existiese, habría que inventarlo para que la vida tenga algún sentido. Woody Allen, el famoso cineasta y actor de confesión atea, dijo que la vida es un proyecto estúpido y sin ningún tipo de sentido. ¿Se acuerda cómo coincide el tema de que no tiene sentido? Y Axl Rose, el mítico vocalista, músico de la banda legendaria estadounidense Guns N' Roses, dijo: la vida es materia fecal. Bueno, esto es lo que piensan los genios de este mundo, los ídolos de este mundo, a quien todo el mundo le idolatra, le sigue, quiere ser como él. Tres cosas que compiten con Dios, gente: la riqueza, lo cual no, Dios no tiene ningún problema con la riqueza, el problema es cuando la riqueza para vos es tu Dios; el poder y la sabiduría humana. Creerte más sabio que Dios es lo peor que te puede pasar. Jeremías 9:23-24, y con esto sí terminamos, dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. O sea, que si vos sabés, tranquilo, no, papá, vaya a alabar. Ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Más alábese en esto el que subiera a alabar. O sea, lo único que Dios no autoriza a autoalabarnos es en esto: en entenderme y conocerme. ¿Y cómo yo le conozco y le entiendo a Dios? Solamente a través de su palabra. Lo único que va a dar un verdadero sentido a nuestras vidas, lo que todos estos personajes que vimos no la hallaron y no entendieron, es que nuestras vidas, el verdadero, lo que aporta sentido a nuestra vida, es el conocimiento de Dios, que se logra solamente a través de su santa palabra. Así es que, amigos, hermanos en Cristo, muchísimas gracias por estar acá todavía conectados. Espero haber utilizado bien el tiempo de ustedes, lo cual es importante.
Gracias por prestarme su tiempo, sus oídos, sus comentarios, porque realmente para mí es una satisfacción y me apasiona hablar de la palabra de Dios. Yo no tendría ningún inconveniente de amanecer, pero entiendo de que esto, obviamente, hay un tiempo para cada cosa. Muchas gracias y quiero despedirme orando, agradeciendo a Dios por este momento y por la vida de cada uno de ustedes que están conectados. Gracias te doy, Señor, por este tiempo, por este momento que vos preparaste en tu agenda celestial, Señor. Tenías ya programado de que estemos hoy, 16 de noviembre a las 10 de la noche, conectados hablando acerca de tu santa palabra, a lo que más dedicaste en ese Salmo 119, como pudimos corroborar. Te damos gracias, Señor, por darnos la sabiduría, darnos la herramienta, los recursos para poder realmente mostrar y demostrar a todos aquellos interesados que vos mismo traes, porque vos pones el querer y el hacer en cada persona, ese interés, esa pasión en conocerte y entenderte. Toda la gloria de lo que hicimos aquí hoy sea únicamente para ti, Señor. Todo esto lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, gente. Que tengan un buen y reparador descanso. Y no se olviden que este miércoles tenemos nuestro evento y el sábado con nuestro amigo Rolando la máquina del tiempo. Así que muchísimas gracias una vez más y que Dios le bendiga rica y sabiamente. Nos vemos. La Biblia es el libro más vendido y traducido de la humanidad. Durante siglos ha inspirado fe y esperanza, cambiando así el rumbo de la historia. No siempre bien usada ni bien comprendida, ha resistido ataques e intentos de destrucción desde su origen. Afirma ser un mensaje de Dios que contiene la historia de la salvación de nuestro mundo. Pero, ¿es eso cierto? ¿Cómo saber si es lo que dice ser? ¿Puedo confiar en ella? ¿De verdad proviene de Dios? En las páginas de este libro te puedes encontrar con Dios. Más allá de iglesias y denominaciones, te invito a que cada vez que abras una Biblia, le pidas que te ayude a comprenderla. Te aseguro que te llenará de un sentido y esperanza que querrás compartir con los demás. Disfruta del mensaje de Dios para tu vida, y sin duda Él te guiará al pueblo correcto en el momento correcto.